Levanta los hombres, Dios mío, que sean hombres, Dios mío, de corazón sirviéndote a ti, Señor. Que sean hombres que estén dispuestos, Señor, a invertir tiempo, Señor, en la palabra, a invertir tiempo, Señor, en la comunión contigo. Padre, estoy clamando, Dios mío, para que cada uno de nosotros podamos morir, Señor, a nuestra carne. Podamos morir, Señor, a nuestros deseos, a nuestros deleites, Señor, para que tú, Cristo, crezcas en nosotros. Estoy orando por las damas de la iglesia, Cristo Reina, para que tú bendigas a cada dama, para que tú las ayudes, las fortalezcas. Levántalas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdalas, Dios mío, a que cada una de nosotras seamos mujeres virtuosas para ti, Señor, que llevemos en alto tu nombre, Señor, que seamos testimonios en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos, amado Dios. Padre, gracias porque tú estás sanando a los que están enfermos en esta hora, Dios mío. Levanta, Señor, a aquellas personas, Señor, que están pasando momentos difíciles. Levanta, Dios mío, a aquellos, Señor, que están prácticamente en sus últimas horas de vida, Señor. Estamos clamando, Dios mío, por un milagro. Estamos clamando, Dios mío, para que tú les ayudes a ellos. Oh, Señor, ahora levántalo, Señor. Levanta la vida de Ketty Castro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Haz ese milagro poderoso. Gracias, mi Cristo bendito. Gracias te damos porque tú sanas, Señor, a todas estas personas que están en las unidades de cuidados intensivos. Tú sanas, Dios mío, Padre Santo, a los enfermos de cáncer, a los enfermos de sida. Tú sanas a los enfermos del virus en el nombre de Cristo Jesús. Oh, amado Cristo, tu poder es grande, Señor. La sangre tuya tiene poder para sanar. Por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Yo presento en tu altar cada persona, Señor, cada caballero, cada dama, cada joven que en este momento está sufriendo, las personas, Señor, que están secuestradas, los que están presos injustamente, las madres solteras, separadas, viudas, divorciadas. Estamos clamando por los hombres, Señor, que están en vicios, por las mujeres que están en vicios, Señor, de mal carácter, vicios de drogas, de alcohol, de cigarrillos, Señor, de casino, Dios mío, de loterías. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a tu pueblo, Padre, a que puedas romper, Señor, todo el poder de la iniquidad. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros, Dios mío, a que nosotros hagamos lo que es agradable para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, estamos clamando, Señor, para que tú levantes, Señor, al que está caído. En el nombre de Cristo Jesús, levanta, Señor, al que no tiene alimentos hoy en su casa. Levanta, Padre Santo, y provee, Dios mío, al que necesita una vivienda, que no tiene dinero para pagar una vivienda. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Yo te pido que te manifiestes en tu pueblo, que tu Santo Espíritu cada día se revele de una manera poderosa a los caballeros, a las damas, a los jóvenes, a los niños, que el número de personas, Señor, que van a partir con Cristo en el rapto de la iglesia cada día sea mayor, que cada día se incremente ese número de personas. Gracias, Dios mío, porque tú estás con nosotros y nosotros queremos comer de ti, amado Cristo, que eres el pan de vida. Queremos beber de ti, amado Cristo, que eres el agua de vida. Queremos beber de tu sangre, comer de tu cuerpo, Señor. Queremos ser uno contigo. Ayúdanos a ser tus discípulos verdaderos. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a hacer tu voluntad, Padre Santo. Que no nos cueste trabajo hacer tu voluntad, Señor. Que sea un deleite para nosotros hacer tu voluntad. Ayúdanos a conocerte más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios mío, por cada una de las familias que están conectadas en el Facebook Live. Gracias por cada una de las familias que están en el canal de YouTube. Dios mío, Padre, bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias porque tú escuchas la oración que ellos hacen y tú respondes, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Dele ese aplauso a nuestro Dios, dele ese aplauso a nuestro Rey. Dios es grande, Dios es poderoso.
La presencia de Dios está aquí con nosotros. El Señor nos llena de su gloria, de su gracia, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bienvenidos a todos los hermanos. Podemos sentarnos. Gloria a Dios. Le damos gracias también a todos los hermanos que nos están siguiendo en el canal de YouTube. Que Dios me los bendiga. A todos los que están en el Facebook Live, que Dios los bendiga también en el nombre de Cristo Jesús. Y estamos en una serie que se llama Conoce al único que te prepara para subir en el rapto de la iglesia, y Él es el Espíritu Santo. Realmente Él fue enviado por Dios y fue enviado por Jesucristo aquí a la tierra para que preparara al pueblo. Y muchos cristianos, muchas personas que creen en Dios y que de pronto leen la Biblia, no conocen al Espíritu Santo. Lo conocen como la tercera persona de la Trinidad, pero el Espíritu Santo es más que la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, y Él es el que está aquí en la tierra, y Él es el que nos está hablando, y Él es el que nos está guiando en todo momento. Y estuvimos estudiando en la clase pasada, estuvimos leyendo varios versículos interesantes, y hoy vamos a mirar también por qué Jesucristo dijo que a nosotros nos convenía que Él se fuera. Ese fue el tema de la semana pasada: les conviene que yo me vaya. Amén. Y hoy vamos a empezar leyendo 2 de Corintios capítulo 13. Si ustedes me acompañan al libro de 2 de Corintios, allí vamos a leer que el Espíritu Santo, Él es nuestro amigo. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo todos. Dice la palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjense que es un versículo bien sencillito donde hablan de los tres. Dice: la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de Cristo es esa facultad linda que nos permite a nosotros ser perdonados sin nosotros haber hecho nada. La gracia es un regalo inmerecido. Quiere decir que Él nos perdonó y nosotros no hicimos nada, ni siquiera le pedimos perdón, porque Él nos perdonó antes de que nosotros naciéramos, mis hermanos. Entonces Dios quiere que la gracia de Cristo esté con nosotros permanentemente. También el amor de Dios. Dice la Biblia que tan grande fue el amor de Dios por nosotros que entregó a su único Hijo para que nosotros, a través de su muerte, tuviéramos salvación, tuviéramos vida eterna. Entonces el amor de Dios es grande. La Biblia dice que Él nos amó primero a nosotros. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por último dice: la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La palabra comunión está hablando de una común unión. Son dos palabras que se unen: común unión. Dios quiere que nosotros estemos en comunicación con el Espíritu Santo. Como cuando usted tiene un amigo, de pronto usted se hizo amigo de una persona y usted le interesa la amistad de esa persona. No tiene que ser una amistad porque usted tiene un interés en esa persona, sencillamente usted quiere la amistad de esa persona. Entonces, si usted es dama y esa persona es una dama también, usted la llama y empiezan a contarse cómo les está yendo en el trabajo, cómo les fue en el día. Lo mismo con el Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos comunión con el Espíritu Santo, y esa parte de la comunión es parecida a lo que dice el Salmo 1. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón? Dice que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Óiganlo, en su ley medita de día y de noche. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, es como si nosotros estuviéramos en comunión con el Espíritu Santo todo el día. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué beneficios tiene que nosotros meditemos en la Biblia de día y de noche? Dice que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que vamos a dar el fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. ¡Qué lindo ese salmo! Entonces, lo mismo cuando usted medita de día y de noche. Pero mis hermanos,
la iglesia cristiana no hemos aprendido a meditar de día y de noche. Si usted se da cuenta, si usted observa, usted en el día está pensando en todo menos en la palabra. Usted está pensando en todo menos en el Espíritu Santo. Y la meditación de día y de noche trae para nosotros beneficio. Dice que todo lo que hagamos va a prosperar. Y la comunión con el Espíritu Santo, que es parecido a la meditación, eso trae para nosotros mucha bendición. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, toma el control de nuestros pensamientos. ¿Cuántos de ustedes tienen pensamientos que ustedes no les gustan? Usted dice, pero ¿por qué yo estoy pensando en esto? ¿Por qué siempre estoy pensando en lo malo, en lo negativo, en los accidentes, en las tragedias, que no hay dinero, que hay escasez? El Espíritu Santo toma el control de tu mente, el Espíritu Santo toma el control de tus emociones, el Espíritu Santo, cuando tú tienes comunión con Él, Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar inteligencia, Él mismo va a poner en ti el deseo de que tú aproveches tu tiempo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cuántos de ustedes se dan cuenta que el tiempo no nos alcanza? ¿Verdad? Ustedes quieren hacer tantas cosas y no alcanza el tiempo. Pero si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, el tiempo le va a alcanzar, porque Él va a ayudarte a que tú inviertas el tiempo en lo importante y no que pierdas el tiempo en cosas vanas, en cosas que no te convienen para nada. El Espíritu Santo quiere que usted esté en comunión con Él. En Apocalipsis 3:20 Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando Jesucristo dice cenaré con él, significa que Él quiere que tengamos comunión con Él. Mis hermanos, si en el día usted y yo no tenemos comunión con el Espíritu Santo, nuestra vida cristiana está en pañales. Créanmelo, créanmelo. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted puede tener 30 años en la vida cristiana, pero usted es un bebé espiritual. Usted todavía no está en las grandes ligas, todavía usted no ha crecido, todavía usted no ha madurado. Cristiano que se respete, cristiano que lleve, que tenga la revelación de Dios, tiene comunión con el Espíritu Santo. Todo el día tú estás hablando siempre con el Espíritu Santo. Tú le estás preguntando a Él, tú le estás comentando lo que tú estás haciendo, tú estás orando por la llamada que entró, tú estás orando cuando te vas en tu auto, tú estás orando. Entonces, mis hermanos, este versículo, 2 Corintios 13:14, se conecta con el Salmo 1, están entrelazados. Allá Dios quiere que meditemos de día y de noche en la palabra, y aquí el Señor nos está diciendo que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Si tú meditas en la palabra de día y de noche, tú tienes comunión con el Espíritu Santo, porque la palabra, el Espíritu Santo se mueve en medio de la palabra, y Él está allí moviéndose cuando tú estás recordando el Salmo 20, cuando tú estás recordando de pronto lo que dice Juan capítulo 3, y tú estás meditando en lo que dice Apocalipsis 20, y tú estás meditando. Dios quiere que tengamos comunión. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, Él se convierte en su amigo, se convierte en su consejero, se convierte en su maestro. Él le va a enseñar, mis hermanos. Muchos de ustedes, los hombres y las mujeres, cuando necesitan algo, aprender algo, le preguntan a Google, ¿cierto? Y ustedes se van a Google, ¿cómo puedo instalar un tubo? Los hombres que no son plomeros, y ahí te muestra el hombre cómo se pone el tubo, la pega, todo. El Espíritu Santo, antes de que existiera Google, el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros. Él es el que nos dice, mis hermanos. Entonces, si usted quiere crecer espiritualmente, usted necesita meditar en la palabra y tener comunión con el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a leer otra característica del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es la garantía de la venida del Señor. Él es el que nos garantiza que Jesucristo regresa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cristianos maduros, entre comillas, que dicen que ya Cristo vino? Ahí en el internet, en el, ¿cómo se llama? En el YouTube, muchos cristianos que tienen 40 años de vida cristiana, 50 años, están predicando que ya Cristo vino. Ustedes no han escuchado nada de eso. Bueno, mejor que no escuchen nada, para que no se confunda. El Espíritu Santo
es la garantía que Cristo va a venir por su iglesia. Vamos a leerlo en el libro de Efesios capítulo 1. Creo que ya lo habíamos leído en la clase del templo, pero gloria a Dios por este pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Gloria a Dios. Amén, amén, ya lo tenemos. Están ahí pasando las hojitas a mano derecha. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué lindo esta palabra. Y los que son abogados que están ahí en el Facebook, ustedes saben lo que significa la palabra arras. Cuando una persona va a comprar un inmueble, algo, un carro, una casa, algo, usted da un down payment, usted da una cuota inicial. Esa cuota inicial es las arras que usted está dando y usted está garantizando: yo te doy este depósito y yo te voy a pagar el resto poco a poco. Cuando Dios resucitó a Cristo, la Biblia dice que Él envió al Espíritu Santo como una garantía que Jesucristo iba a regresar. Mis hermanos, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Espíritu Santo vive aquí en la tierra. Y muchos de los hermanos cristianos no saben que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. No saben que el Espíritu Santo está alrededor de nosotros y también está dentro de nosotros. Y tienen al Espíritu Santo allí por 7 años, por 10 años. Lo tienen dentro, pero nunca han hablado con Él, nunca lo han saludado, nunca le han dicho nada. Eso no se hace, porque Él te está garantizando a ti que Jesucristo viene por tu vida y Él es el que te va a preparar para irte en el rapto de la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que te revela la palabra, el Espíritu Santo es el que te ayuda a orar, Él es el que te levanta a orar. Si usted todavía no ha podido levantarse a orar antes de que salga el sol, mis hermanos, pídanle al Espíritu Santo en esta noche: Espíritu Santo, levántame mañana temprano, yo quiero tener ese privilegio de orar antes de que salga el sol, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Mis hermanos, Él es la garantía de que Cristo viene, y el Espíritu Santo está interesado en que su nombre y mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Él está interesado, Él está batallando para que usted sea uno de los que vamos a subir. Él está interesado en que usted tenga salvación y vida eterna. Necesitamos comunicarnos con el Espíritu Santo y entender que fuimos sellados por Él. Entender que fuimos sellados. En la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta, ellos van a sellar a la gente con el 666. Y los cristianos que se queden, que yo espero que no nos quedemos nosotros, los cristianos que se queden, si ellos se dejan sellar, perdieron la salvación. Ellos necesitan ser decapitados, decir: a mí ese sello no me lo ponen, entonces los van a decapitar para que ellos puedan ser salvos. Mis hermanos, todavía hay tiempo de que usted y yo subamos con Cristo. Todavía hay tiempo para arrepentirnos de nuestro pecado. Cada día que el Señor nos está dando es una oportunidad para salvarnos. Y la gente no lo entiende. La gente dice: oh, un día más en el calendario, un año más que se fue. No, mi hermano, un día más que Dios te da y que Dios me da a mí para arrepentirnos, que Dios nos da para conocer la palabra, que Dios nos da para buscarle, para hacer su voluntad, mis hermanos, para que usted ame a Dios de corazón, no de palabra, y que usted le diga: Señor, aquí estoy, quiero estar firme para la venida de Cristo, y que el Espíritu Santo sea enseñándonos. Dice también en Romanos 8:14, dice que Él es nuestra guía. Vamos a leerlo. Pasamos las páginas a mano izquierda. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 8:14, todo este capítulo es precioso. Gloria a Dios. Él es nuestra guía. Él es como una brújula que nos va guiando en la vida. Vamos a leerlo. ¿Cuántos lo tienen, mis hermanos? Gloria a Dios. 1, 2 y 3 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre quiere decir, Abba es un prefijo griego que se le puede, cuando la palabra lo tiene, la raíz, que es la palabra Padre en ese caso, se convierte en diminutivo. Abba Padre quiere decir papito Dios, como si usted le dijera a Dios papi, papi, papito, te amo. Así, eso significa Abba Padre. Entonces, el Espíritu Santo dice que Él es el que nos guía. Mis hermanos, si ustedes tienen al Espíritu Santo, ustedes siempre van a hacer lo correcto. Porque el Espíritu Santo, Él está en la justicia de Dios. Si ustedes tienen al Espíritu Santo, sus pensamientos siempre van a ser pensamientos de paz, pensamientos de alabanza, pensamientos que exalten el nombre de Dios. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no va a haber confusión. No vamos a estar en una Y. ¿Cuántos conocen la Y? Y ustedes están ahí en la Y, en la esquinita de la Y, y no saben si ir para la derecha o ir para la izquierda. El Espíritu Santo conoce tu futuro y Él sabe lo que a ti te conviene. Somos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos hijos de Dios. Pero si usted dirige su vida a su manera, no de acuerdo a lo que dice la palabra, mi hermano, usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios. Jesucristo lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es creer en Jesucristo a mi manera, no, como dice la Escritura. Y esos ríos de agua viva, ¿quién es? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. La palabra de Dios dice que cuando usted tiene al Espíritu Santo en su vida, no hay temor. No hay temor al futuro, no hay temor a la economía, no hay temor al virus. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al virus? No, hay que confiar en Dios, guardar todas sus precauciones. Pero hay que confiar en Dios. Señor, tú estás por encima de ese virus, tú estás por encima de esta pandemia. Señor, guárdanos, que el que Dios nos quite todo temor. El Espíritu Santo dice que es el espíritu de adopción, allí lo dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas hay esclavitud. Somos esclavos del pecado, somos esclavos del mal carácter, somos esclavos de los vicios, de los malos hábitos, somos esclavos de la mentira, esclavos de la envidia, esclavos de la sensualidad. Las mujeres y los hombres, porque ahora los hombres también quieren ser sensuales. La sensualidad no es de Dios. Porque con la sensualidad nosotros estamos provocando a otras personas a pecar solamente con la mirada. Pero el Espíritu Santo vino a darnos libertad, mis hermanos. Él vino a darnos libertad. Él está aquí haciendo un trabajo poderoso. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 26. Gloria a Dios, aleluya. Pasamos las páginas a mano izquierda. Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Cuántos lo tienen? Gloria a Dios. Pasamos las páginas a mano izquierda. Dice Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesucristo habla del Espíritu Santo como el otro Consolador también. Quiere decir que Jesucristo es el Consolador y el Espíritu Santo también es el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Consolador es el que nos ayuda cuando tenemos problemas, el que nos levanta cuando estamos decaídos, cuando estamos deprimidos. El Espíritu Santo es el Consolador. Cuando en una familia se muere un miembro de la familia, la familia está triste, está de luto. Si ustedes leen en la Biblia, creo que está en Primera de Corintios, allí habla que el Espíritu Santo es el que nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros cuando ellos estén pasando por esas situaciones difíciles. Mis hermanos, aproveche al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está lejos, está dentro de usted.
Si usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de usted. Hable con Él. Cuando usted esté triste, dígale: Espíritu Santo, consuélame en este momento. Abrázame. Necesito que me digas algo, que me des una palabra. Pero no tenga indiferencia por el Espíritu Santo. Es como si usted tuviera una persona en su casa, un huésped, y usted nunca saluda a esa persona. Y usted se levanta y el huésped duerme en el último cuarto y usted nunca llega ya a saludarlo. Usted se va para el trabajo, usted regresa, habla con su familia, habla con sus hijos, y el huésped allá en el último cuarto. Y usted come y usted no invita al huésped a venir, y usted se acuesta y así se la pasa todo el año sin saludar al huésped. ¿Cómo se va a sentir ese huésped? Se va a ir. Se va a ir de su casa porque se va a sentir que usted es una persona orgullosa y prepotente, que usted se cree más que todo el mundo. Entonces se va para otra casa, aunque sea una casa más pobre, pero allá sí lo saludan, allá sí lo tienen en cuenta. Mis hermanos, hay que tener en cuenta al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dice también que Él es testigo del poder de Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos, pasamos las páginas a mano derecha, Hechos capítulo 5. Versículo 32, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 5, versículo 32. Vamos a leerlo todos, dice: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Miren qué versículo tan lindo. El Espíritu Santo, mis hermanos, en el libro de Hechos, el Espíritu Santo hacía parte del grupo de los apóstoles. Ellos escuchaban al Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo tomaba decisiones en el grupo. El Espíritu Santo se manifestaba a través de ellos. ¿Qué ha pasado en este tiempo con el Espíritu Santo? ¿Por qué en este tiempo muchas personas no oyen al Espíritu Santo? ¿Por qué en este tiempo muchas personas no conocen del Espíritu Santo? Mis hermanos, sencillamente porque la gente nos hemos alejado de Dios. Creemos que estamos con Dios, creemos que somos cristianos porque vamos a la iglesia y tenemos una Biblia, pero estamos lejos de Dios. En el libro de Hechos, allí le dice, ahí dice en el 32: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo muchas veces impidió que el apóstol Pablo fuera a un lugar y la gente escuchaba cuando él hablaba. Y la gente escuchaba cuando él decía, cuando él dijo: apárteme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que yo tengo para ellos. El Espíritu Santo estaba en todo, mis hermanos. Él es el testigo del poder de Dios. Él es el que está pendiente de lo que usted necesita, de ese milagro que usted necesita. El Espíritu Santo sabe, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y cuando usted le pide a Dios, el Espíritu Santo sabe qué es lo que usted necesita. Y muchas veces dice la Biblia que Él intercede por usted, por sus necesidades, pero cuando usted se lo pide. Dice que Él intercede con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Vamos a ir nuevamente al libro de Romanos, capítulo 8, que ese capítulo es lindo, todo ese capítulo. Y vamos a leerlo, vamos a sacar unas enseñanzas de allí. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, este capítulo es precioso y tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice en el versículo 1: Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En ese versículo el Señor nos está enseñando que nosotros siempre vamos a estar frente a dos caminos. O usted escoge el camino del Espíritu o usted escoge el camino de la carne. Si usted escoge el camino de la carne, usted nunca va a tener tiempo para orar, nunca va a tener tiempo para leer la palabra. Usted siempre va a estar pendiente de los programas que hay en el mundo, que hay el viernes, que hay el sábado, que hay para hacer el domingo, pero nunca va a estar pendiente de los programas que hay en la iglesia porque no le interesan, porque usted está en el camino de la carne. Cuando estamos en el camino de la carne, hay condenación para nosotros. Allí lo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Quiere decir que los que andan conforme a la carne
van a estar siempre frente a la condenación. Dios quiere que nuestra vida se incline hacia la vida del Espíritu. Dios quiere que nuestra mirada esté enfocada hacia arriba, no hacia la tierra. Versículo número 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cada vez que usted decide, mi hermano, caminar en las obras de la carne, satisfacer sus deseos personales, satisfacer lo que usted anhela, allí lo dice, eso es lo que lo va a llevar a usted es al pecado, y lo va a llevar a la muerte espiritual y a la muerte física. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de todo eso, nos libra de la condenación, nos libra de la muerte y nos quita la angustia que trae el pecado, porque el pecado trae angustia, porque el diablo, él mismo te acusa en tu conciencia, estás actuando mal, tú no eres un buen hijo de Dios, el diablo te acusa. Pero cuando usted está escogiendo siempre la parte del Espíritu, el enemigo está lejos de tus pensamientos. El versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios tenía su ley que Él quería que la gente la cumpliera. Toda la gente, Moisés, Abraham, los profetas, ninguno de ellos llegaron a cumplir la ley de Dios, porque era una ley muy exigente, muy estricta. Cuando una persona pecaba, esa persona moría instantáneamente, la mataban apedreada. Y como Dios se dio cuenta que nadie podía alcanzar a cumplir la ley, entonces dice ese versículo que Él envió a su Hijo, dice allí, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo cargó en la cruz todos nuestros pecados, mis hermanos. No hay razón para que usted caiga en pecado, no hay razón para que yo caiga en pecado. Ya Jesucristo condenó el pecado en su propia carne, Él llevó en su cuerpo todas las maldiciones para que usted y yo vivamos en una libertad gloriosa, para que usted y yo vivamos en el camino del Espíritu, para que nosotros no seamos esclavos del pecado. Cuando el ser humano vive en la carne, el ser humano vive como un corderito allí, como un corderito que va directo al matadero, porque no tiene voluntad propia. Cuando la persona vive en la carne, la persona vive en el pecado, y se mete en problema, y se mete en otro problema, y no sale de eso, porque está amarrado de manos y pies por el diablo. Y el diablo es el que domina la mente, el diablo es el que toma las decisiones por usted. Pero mis hermanos, ya Jesucristo nos liberó, ya Él murió por nosotros y Él rompió esas cadenas. ¿Por qué nosotros queremos seguir sometidos al pecado si ya Cristo nos liberó? Y la razón es porque no conocemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él no quiere que nosotros nos hundamos en ningún tipo de pecado. Nada, nada, en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el poder de Dios que está dentro de ti. Créelo, créelo. Porque hay gente que dice: oh, yo no puedo, yo soy un hombre débil, soy una mujer débil, yo caigo ante las pasiones. Mis hermanos, cae ante los pies de Cristo, cae ante el Espíritu Santo y dile: Señor, quiero que tomes el control de mi vida. Atrévete a hacer un ayuno de 21 días. Atrévete. Así como muchas veces hemos perdido días de trabajo porque estamos enfermos, también declara: voy a hacer un ayuno de 21 días, voy a someter la carne al Espíritu Santo para vivir en el Espíritu, no vivir conforme a la carne, no estar sujetos al enemigo, ahí como unos corderos que nos llevan para donde Él quiere. No, el Señor nos ha dado Espíritu, el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, espíritu de dominio propio. Aleluya. Dice el versículo
Versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos los días, esa es la meta del cristiano, estar en el Espíritu. Todos los días, esa es la meta de usted, estar en el Espíritu. Las conversaciones que usted está teniendo con sus amigos, la música que usted está escuchando, la ropa que usted se está poniendo, lo que hay en su mente, qué es lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, los negocios, todo, todo. Negocio que usted vea que no es un negocio de Dios, mi hermano, aléjese de eso. Usted, su meta es andar en el Espíritu todos los días. Y para andar en el Espíritu tenemos que alimentarnos de la palabra. Porque si usted no lee la Biblia, entonces usted está débil. Cualquier soplo del enemigo se lo lleva, mi hermano. Usted y yo necesitamos comer la palabra. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como yo lo decía ahoritica, el que es de la carne está pensando que el viernes hay un concierto, que el sábado hay un picnic, que el domingo hay esto. Y el que es del Espíritu está pensando que el viernes hay una vigilia, el sábado nos vamos para un ayuno, el domingo vamos a evangelizar y vamos a buscar almas. Estamos pensando en lo de Dios, en lo del reino. El que es de la carne está pensando en el mundo, todo lo que es satisfacción para la carne. Versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, mis hermanos. Y ustedes lo pueden mirar cuando una persona ha vivido solamente en la carne, en la carne, en la carne. Cuando esa persona cae en un problema serio, ¿qué es lo primero que esa persona hace? Buscar de Dios. Buscar de Dios, buscar una iglesia, pedir una cita con el pastor, que el pastor le ayude. Pero vivió toda su vida en la carne. Entonces ahora va a aprender a vivir en el Espíritu. Porque el Espíritu trae paz, el Espíritu trae vida. Gloria a Dios. Versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si nosotros vivimos en la carne, nosotros estamos en enemistad contra Dios. Aunque usted venga a la iglesia, aunque usted puede usted diezmar, puede hacer lo que usted quiera, pero si usted vive en la carne, usted es enemigo de Dios. Así de sencillo. Versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. Porque ellos hacen un esfuerzo, tienen una vida cristiana como si fuera una carga. Uy, no, tengo que ir para la iglesia. Uy, no, hoy hay vigilia. Uy, no, hay un ayuno. Todo es una carga, todo es un problema. El que vive en el Espíritu está contento. El viernes hay vigilia. Gloria a Dios, el Señor se va a manifestar en esa vigilia y voy a orar y voy a quebrantar y el Señor me va a dar una palabra y está uno contento. Vamos a hacer un ayuno a ver qué va a hablar el Señor, qué va a decir. Vamos a evangelizar porque nos vamos a ganar unas almas. Estamos contentos porque estamos haciendo la obra de Dios, estamos agradando a Dios. El Señor dice en el versículo 9: mas ustedes no vivan según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu está en mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios muere en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis hermanos, necesitamos en este tiempo ser más que cristianos. Necesitamos ser gente llena del Espíritu Santo. Cristianos hay muchos. Todo el mundo dice que es cristiano, pero no todo el mundo se atreve a decir que está lleno del Espíritu Santo. Porque decir que estamos llenos del Espíritu Santo es demostrarlo, es demostrarlo. Ahí el Señor lo está diciendo: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, empiece hoy, mi hermano. Si usted no le pregunta al Espíritu Santo sobre su vida, empiece hoy a hablar con Él. Si usted está tendiendo más a la carne, ponga la balanza de este lado, mi hermano, y tienda más hacia el Espíritu. La vida con el Espíritu Santo, la vida cristiana con el Espíritu Santo, es una vida de desafíos. Es una vida que cada día el Señor hace algo y tú te mantienes contento, te mantienes alegre porque el Señor te habló, porque el Señor te permitió ayudar a una persona, el Señor te permitió
orar por un enfermo y te llamaron que el enfermo se sanó. El Señor te permitió aconsejar una familia y tú vives una vida emocionante. Tú vives una vida contento, alegre, porque tú estás escuchando la voz de Dios y tú te estás moviendo conforme al Espíritu Santo te dice que te mueva. No te estás moviendo en tus propios deseos. Versículo 10 dice: pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y qué Espíritu es el que hablan allí? El Espíritu de nosotros, porque está en minúscula. Mis hermanos, cuando estamos en Cristo, la Biblia dice que estamos muertos a causa del pecado. Si usted está frente a un muerto, la persona acabó de morir, y usted lo empuja así, el muerto no hace nada. Y usted lo pellizca y no hace nada. Usted le da una cachetada, no hace nada porque está muerto. Así nosotros, dice la Biblia, que debemos estar muertos al pecado. Frente a la tentación, usted sigue derecho como si nada. Y usted no va a caer en la tentación, porque usted le va a decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame en este momento porque esa tentación está fuerte. Oh, Dios mío, eso está fuerte. Ayúdame, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a sacar de ese lugar rápido. Y si es un negocio que te están proponiendo, que con ese negocio tú vas a resolver todas tus deudas de hace 5 años, tú vas a salir corriendo de allí. Porque el Espíritu Santo está contigo y tú le vas a decir: no dejes que yo caiga, no me dejes pecar. Dice que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tenemos que morir al alcoholismo, tenemos que morir a las drogas, hay que morir al adulterio, morir a la fornicación, morir a ese mal carácter, morir a ese resentimiento, morir a la amargura. Cristianos que están amargados por años, 20, 30 años. El Señor quiere que nosotros tomemos la decisión hoy de dejar que el Espíritu Santo esté vivo en nosotros, que nosotros no tengamos al Espíritu Santo ahí amarrado. No, dale libertad, dile: fluye, Espíritu Santo, en mi vida, muévete con poder, habla a través de mí, Espíritu Santo, que mi vida sea diferente. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. El Espíritu de Dios fue el que levantó a Jesucristo entre los muertos. La Biblia dice que Dios resucitó a Cristo, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que fue el Espíritu Santo el que lo resucitó. Porque cuando Jesucristo murió, Dios no podía mirarlo porque Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Y Jesucristo sintió: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, fue el Espíritu Santo el que levantó a Jesucristo entre los muertos. Y lo que está diciendo es que si Él tuvo poder para levantarlo, también va a tener poder para levantarte a ti y a mí cuando nosotros estemos deprimidos, estemos tristes, estemos solos. Él te va a levantar, Él te va a levantar, pero tú tienes que decirle: Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, estoy triste en este día, estoy deprimido, estoy enojado, quítame este resentimiento, quítamelo. Él te va a levantar, Él va a hacer una obra grande como la que hizo en Jesucristo, la va a hacer en ti, pero tú necesitas conocer al Espíritu Santo. Tú necesitas en esta noche decirle: no te había conocido, no había entendido la obra tan maravillosa que tú haces en nosotros, que tú haces en los cristianos. Oh, Señor, qué grande tú eres, Espíritu Santo. Qué maravilloso. Qué maravilloso nuestro Dios, que es tan perfecto. Envió al Espíritu Santo para que usted y yo pudiéramos guardar nuestra vida para la venida de Cristo. Mis hermanos, entre más pasen los días, entre más nos acercamos a la venida de Cristo, más difícil se hace ser un cristiano. Más difícil, porque el diablo está atacando con todo.
Está atacando a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, para que usted se canse en la iglesia, para que usted pelee, para que usted discuta y usted coja su maleta y se vaya de la iglesia y se vaya para el mundo. Y él feliz, feliz de sacarlo a usted de la iglesia. Pero el Espíritu Santo, si usted es amigo del Espíritu Santo, él no te va a dejar. Él te va a hablar. Él te va a hablar en un sueño. Te va a hablar en una visión. Te va a mostrar. Te va a decir algo para que tú recapacites. Nuestro Dios es maravilloso. Aleluya. ¿Qué más dice? Dice en el versículo. En el versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya leímos el 13. Ya leímos el 14, leímos el 15 también. Vamos a leer el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aleluya. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros queremos tener gloria, nosotros queremos ser bendecidos, nosotros queremos irnos con el Señor, queremos tener unos dones preciosos, pero no queremos hacer nada. El Señor dice que tenemos que padecer con Él. Sí, Señor, padecer. La gente te va a criticar porque eres cristiano, la gente se va a burlar de ti cuando te vean con la Biblia. La gente se van a reír de ti de pronto cuando tú estés orando, pero no importa, te van a perseguir. En muchos países persiguen a los cristianos, los buscan para matarlos. Y hay que padecer, mis hermanos. Y muchas veces usted y yo como cristianos tenemos problemas, tenemos situaciones. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a huir? Señor Jesucristo, gracias. Tú padeciste más, Señor, de lo que yo estoy viviendo en este momento. Gracias porque tengo a mi ayudador, el Espíritu Santo, que Él me va a ayudar a que esta prueba pase rápido y yo voy a tener mis enseñanzas y yo voy a aprender. Pero, Señor, no voy a dejar tu camino, no me voy a alejar de la iglesia, no me voy a alejar de la oración. Voy a estar más firme contigo. Y eso tú lo declaras porque el Espíritu Santo está dentro de ti y Él te está ayudando. Él te está ayudando a hacer esas declaraciones. El Señor dice que somos herederos y coherederos con Cristo, pero que también nos toca padecer. Y a la gente no le gusta, pero a través de algunos sufrimientos, nuestra vida va siendo transformada, el ego se va bajando, el orgullo se va quitando, la vanidad se va quitando, y vamos siendo gente más humilde a través de los problemas que pasamos. Gloria a Dios. Dice el versículo 18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube y a través del Facebook Live, cuántos de ustedes están pasando un mal momento? Yo conozco muchos de ustedes que son mis amigos, que me han pedido oración, que están pasando situaciones difíciles, tienen familiares enfermos, se les ha muerto alguien en la familia, otros están sin trabajo, otros están perdiendo sus casas, sus propiedades. Aquí en la iglesia Cristo Reina también hay personas que tienen problemas. Pero ¿qué está diciendo el Señor en esta palabra? Él dice que lo que nosotros estamos pasando en este tiempo es así pequeñito, es una gota en un vaso de agua comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que viene para nosotros es grande, mis hermanos. El arrebatamiento es grande, las cenas del Cordero es grande, las bodas que se van a celebrar en el cielo son grandes, la vida eterna con Dios es grande, el tiempo que vamos a estar en el reino milenial, mi hermano, eso es grande. Usted no se va a acordar de lo que usted sufrió aquí en la tierra. Y muchas veces que nos ha pasado que de pronto sufrimos hace 20 años, nos pasó algo hace 30 años, y ya cuando pasa el tiempo, ya usted ni se acuerda de eso. ¿A cuánto les ha pasado? Que ya uno ni, oye, pero yo ni me acuerdo cuando me acostaba sin comer, yo ni me acuerdo cuando perdí la casa, yo ni me acuerdo cuando pasó el divorcio. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Porque ya pasó el tiempo y ya ustedes superaron eso. Es lo que Dios nos está diciendo. Las aflicciones que estemos pasando en este momento son pequeñitas. El Espíritu Santo se encarga de que usted tenga una visión de lo que viene, una visión de lo que Dios va a hacer en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 19 dice:
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mis hermanos, la creación está esperando la manifestación de nosotros. Toda la creación está esperando que usted y yo nos manifestemos con la gloria que Dios nos va a dar. Allí lo dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, versículo 20, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que no solamente Dios nos libertó a nosotros, sino que también va a libertar a la creación. Esto es grande, mis hermanos. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mis hermanos, usted y yo como cristianos estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando que el Señor se manifieste y que nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso. Estamos esperando subir, estamos esperando ver el rostro de nuestro Rey, verlo cara a cara, comprender tantas cosas que no hemos entendido. Mis hermanos, la creación está gimiendo y nosotros también estamos gimiendo. Y dice allí que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Aleluya. Quiere decir, las primicias es lo primero. Lo primero. Nosotros vamos a ser un grupo de personas que va a ser levantados directamente por Jesucristo. Hay otro grupo de personas que se van a quedar y otros que están muertos. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Cuántos se acuerdan? Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta ese tiempo. ¡Aleluya! Entonces, mis hermanos, hay algo grande que viene para nosotros. Algo majestuoso que viene para el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos está preparando, mis hermanos. Usted no puede seguir siendo indiferente al Espíritu Santo. Usted no puede seguir su vida normal como hasta ahora, sin saludar al Espíritu Santo, sin hablar con Él, sin darle gracias. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en mi vida. Cuando usted ore en su oración, dígale algo a Él. Dígale, Espíritu Santo, gracias porque me estás enseñando la palabra. Espíritu Santo, gracias porque me estás ayudando a tener paz. Espíritu Santo, gracias porque tú estás conmigo, tú eres mi consolador. Téngalo en cuenta en su vida, mi hermano. Aleluya. Versículo 26, ya nosotros lo hemos leído, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles. A veces nosotros llamamos a una persona y le decimos: mira, te quiero pedir por favor, ora por mí. Eso está bonito. Porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, dice que nuestro Padre que está en los cielos, Él nos va a responder. Eso está bien. Pero además de pedirle a un ser humano que ore por usted, pídale al Espíritu Santo. Dice que Él ora con gemidos indecibles. Quiere decir que Él no habla, sino que Él gime, como si estuviera llorando, como si estuviera llorando, y Él está diciéndole a Dios: respóndele a tu hijo, respóndele a tu hija. Aleluya. Dios es bueno. Dice versículo 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los hijos de Dios. El Espíritu Santo conoce todo lo profundo de Dios, y Él intercede por usted, mi hermano, según la voluntad de Dios. Porque muchas veces usted le pide a una persona: ora por mí que yo quiero esto, y la persona en su ignorancia ora por eso. Pero de pronto eso no es lo que Dios quiere. Entonces el Espíritu Santo, Él sí va a orar correctamente, porque Él sí sabe cuál es la voluntad. Y Él te va a decir: mira,
Esa no es la voluntad de Dios. Yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar por esto. ¿Cuántos me siguen, mis hermanos? El Espíritu Santo, usted me puede decir a mí, pastora, ore por mí que yo necesito esto. Y yo digo, está bien. Y yo oro por eso. Y siempre digo, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Pero el Espíritu Santo va a hacer la oración correcta. Porque Él sí conoce cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. Y el versículo 28 es un versículo que usted se lo debe saber de memoria, mi hermano. Si usted tiene un año de vida cristiana, ya usted se lo debe saber de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos va a ir bien. Aleluya. Dios es grande, Dios es bueno. Ustedes pueden seguir leyendo. Todo este capítulo es precioso, todo lo que Dios nos está diciendo. Este capítulo para mí es el capítulo del Espíritu Santo. Porque todo el capítulo habla del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. El último versículo que dice, en el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo tiene poder sobre el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la palabra de Dios. El Espíritu Santo te da la mente de Cristo. Él te da la justicia. Él le da vida a tu cuerpo. Él te ayuda a darle muerte al yo. El Espíritu Santo te guía para que tú sepas que eres hijo de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio de la salvación. Él es el que te mantiene firme. Como los soldados cuando están en el ejército están allí. Están firmes en lo que ellos están haciendo. Usted y yo estamos seguros en que nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido, porque necesitamos despertar nuestro espíritu, necesitamos despertar nuestra conciencia y nosotros estar convencidos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y no podemos seguir siendo indiferentes a Él. No podemos seguir siendo ignorantes que el Espíritu Santo vive en nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, en esta hora. Padre, te damos muchas gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo, de tu palabra, Señor, de recordarnos que el Espíritu Santo eres tú, es Dios que está con nosotros, Él está aquí en la tierra, Él nos ha sellado, nos ha puesto a todos un sello que pertenecemos a Dios. Y Él está guardando, Señor, todo tu redil para la venida de Cristo. El Espíritu Santo nos está ayudando a no caer en pecados. El Espíritu Santo nos levanta cuando nosotros estamos deprimidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Él es el que nos guía cuando estamos en una ye, en una indecisión. Él es el que nos muestra qué debemos hacer, qué camino debemos escoger. Padre mío, gracias en esta noche por cada uno de los hermanos que estuvieron allí en el Facebook. Te pido por la vida de la hermana Esther Torres, Dios mío, para que tu Santo Espíritu la guíe. Espíritu Santo, guía la vida de Miriam Redman, guía la vida de Juan David Fonseca. Espíritu Santo, guía la vida de Milena Zúñiga. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la vida de Rosy Ahumedo. Espíritu Santo, levántala, Señor. Gracias por la vida de Brother Chester y de la hermana María Chester, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, guía la vida de Esperanza Palomino, guía, Espíritu Santo, la vida de la hermana Lidia Flor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tú guías a la hermana Carmen Rodríguez. Guía, Espíritu Santo, y revélate a la vida de Iris Oyola. Revélate, Espíritu Santo, a la vida de la hermana Jenis Contreras. Revélate, Espíritu Santo, a la vida de Mati Ahumedo, de su hija, de sus hermanas, sus hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, revélate a la vida de la hermana Rosa García. Revélate, Espíritu Santo, a la vida de la hermana Ana Pérez
Rico. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te revelas a Nereida Cardona. Revélate, oh Dios, a la vida de Mariela Sánchez en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, muéstrate en la vida de Ruby Sánchez. Te pido por la vida de la hermana Marta Méndez. Espíritu Santo, abrázala. Abraza la vida de Elvia Mogollón, de su mamá, de sus hermanas. Te pido por Miguel Córdoba Acosta, que tú te muestres a él, Espíritu Santo. Gracias por la vida de Josefina Dominiquet, de Eugenio Bolívar. Revélate a ellos, Espíritu Santo. Revélate a la vida de la hermana Cassandra, la vida de Jelly Banquecita, en el nombre de Cristo Jesús. Revélate a la vida de Mónica Torrado, de Shadia, de Jimmy Navarro, en el nombre de Cristo Jesús. Revélate a la vida de Marielena Villadiego, de su familia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te revelas a Sara Angulo. Te pido que te reveles también a la vida de la hermana Marlanda Rivera, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, revélate a la vida de Eduard Castro, de Cefi González. Espíritu Santo, manifiéstate a la vida de Luz Elena Costa, del hermano Berlín García, de su familia. Dios mío, revélate a la vida de Lili Bayuelo. En esta hora te pido que te reveles, Espíritu Santo, a la vida de Jenny Arrieta, de Alicia Lister, de sus hermanas Catherine, Lourdes, Jackie. Dios mío, revélate a la vida de Fernando Mora, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que te reveles a Ana Matilde Angulo. Revélate a la hermana Yamila Salcedo. Revélate, Espíritu Santo, a la vida de Gloria Simancas. Revélate a la vida de la hermana Sabina Mendoza, de su esposo, mi hermano Ramiro, de su hijo. Revélate, Dios mío, Espíritu Santo, a la hermana María Rodríguez. Espíritu de Dios, abraza a Jacqueline Guzmán. Revélate a la vida de la hermana Elena Fonseca. Revélate a la hermana Ana Isabel Acosta, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, gracias en esta hora por la hermana Yomaira, por su hijo Gustavo Andrés. Espíritu Santo, abrázalos. Espíritu de Dios, gracias porque tú te revelas a Lucelli y a Mónica Valderrama, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que te reveles a Shirley Montoya en esta hora. Revélate, Dios mío, a la vida de Tito Roenes, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, revélate a María Lastra. Revélate a su mamita que está con ella allí, Señor, María Elvira. Gracias porque tú te revelas a Lucy Angulo. Revélate a Nubia Pineda, sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, revélate a la vida de Beatriz Murillo. Revélate a Jenny Vega. Revélate, Espíritu Santo, a Mariflor Villa. Revélate, Espíritu de Dios, a Elizabeth Sánchez. En esta hora te damos gracias, Espíritu Santo. Bendice la vida de Jaisa Padilla. Revélate a Jaisa, Dios mío, abrázala en este momento. Gracias porque tú te revelas a Janet Aumedo, Espíritu Santo. Revélate a Nicolasita Tapia, Dios mío. Revélate a Marelvi, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú te revelas a la hermana Janet Parma. Revélate a Dorgis, Señor. Gracias, Espíritu Santo, abraza la vida de Wilson Fernández. Revélate a su vida. Gracias por la vida de la hermana Lenis Rivera. Dios mío, abraza al Espíritu Santo, a ella, a su niña, a su papá. Abraza a la hermana Luceni Pacheco, Espíritu de Dios. Revélate con poder a Howie, en el nombre de Cristo Jesús. Revélate, Espíritu Santo, a Katia Barrios. Abraza a tu pueblo. Revélate a Alejandra Oviedo. Espíritu Santo, gracias porque tú estás haciendo una obra maravillosa en cada uno de tus hijos que están en el Facebook. Ellos van a empezar y algunos van a seguir teniendo comunión contigo. Algunos de ellos van a empezar esta misma noche a hablar contigo, a darte gracias por lo que tú hiciste hoy en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos contigo, Señor, y tú eres el que vas a levantar a la iglesia. Tú eres el que vas a levantar a la iglesia de Cristo en ese rapto maravilloso. Necesitamos estar unidos a ti, Espíritu Santo. Gracias porque estás con nosotros aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén, aleluya, gloria a Dios. Denle ese aplauso a Dios, mis hermanos. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es grande. Podemos sentarnos, mis hermanos. Mis hermanos, es importante
Si usted trabaja en una empresa, que usted conozca al gerente de esa empresa. Si usted está en el reino de los cielos, usted necesita conocer al que está mandando aquí en la tierra ahora mismo. Dios Padre está en los cielos, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero el que está aquí en la tierra representando a esa corte celestial, a nuestro Dios omnipotente, es el Espíritu Santo. Él está aquí en la tierra. Aproveche lo que vive dentro de usted. Hable con Él y salúdelo de mi parte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los amamos a todos. Bendiciones para todos. Aleluya.